No. Sí. ¡Ay, no! Solo que no. Ya, pues. ¡No! Pues ya. Vamos a... Pues una pirámide astrológica que tiene que ver quién se come a quién. Los maestros van a colocarlos por niveles. Aquí en la mesita. ¿Quién se come a quién entre todos? Sí. Van a ir colocando esos animalitos como ustedes crean. Y finalmente van a dar una explicación breve, nada más para pasar al último nivel. Ya. ¿Quién se come a quién? Productores. Yo tengo a la milpa, ¿puede ir aquí? Exactamente, sí. Ahí me ustedes, no es necesario que vayan todos, pero de acuerdo, es que esos animales son los de la comunidad o las plantas de la comunidad, algunas nada más pusimos, pero... La lombriz vive en la tierra, acá. Les explico brevemente, uh-huh. Estos sí. Son productores. Sí. Aquí son herbívoros. Carnívoros, carroñeros y aquí la parte de los que descomponen la materia, como los microorganismos, hongos. ¿Van adentro, profe, en la pirámide? Sí, los pueden colocar. Van adentro, compañeros, y... Al lado, adentro. Pueden poner adentro. No todos, pero por lo menos que haya uno. Carroñeros. Aquí son carroñeros. Uh-huh. O también pueden ser omnívoros, comen hierba y carne. Bueno, en la región que nosotros estamos, pues no hay leones, no hay tigres. Por lo tanto, no los pusimos ahí. Este es carnívoro. Que tengan. Es carnívoro. Este pobre come pasto, árboles. ¿Yo como aquí? ¿O va aquí? También come. ¿Qué come la...? Hay muchos, Comen más. Ahorita tengo una explicación. Yo no le puse atención, En la parte de abajo son los productores, sí. Plantas, ellos a través del sol realizan la fotosíntesis, necesitan agua, oxígeno, sol, y estos comen nada, que son herbívoros, después carnívoros, en el siguiente nivel están los carroñeros, y por último están los descomponedores, como los microorganismos que otra vez regresan a las plantas. Latica, anderillo son.